Buenas tardes, espero que estén bastante bien. Estarán aquí siendo un mod bastante genial. Yo les vengo trayendo un mod bastante épico. Les vengo trayendo el mod de Super Espadas Mod. Así como lo escuchan, si eres un mod que la verdad me ha encantado. Y pues nada, si eres un saludo a Wartape por haber creado este increíble mod. La verdad, Wartape, hiciste un gran trabajo, te lo agradezco. La verdad que es un mod bastante genial. La verdad que pues, un mod que pues la verdad está súper épico, que nos permitirá agregar lo que viene siendo Super Espadas a lo que viene siendo nuestro Minecraft Pocket Edition, la cual está bastante genial. Y pues nada, si eres un mod bastante bien trabajado, incluso las texturas han sido actualizadas. La verdad que está súper genial. Y pues nada, si ya saben que pues en la descripción del video les dejaré el link de descarga de este increíble mod, señores, el cual pues se van a ir, se lo van a descargar. Y ya que se lo descarguen, señores, se les va a descargar un archivo zip, el cual pues ustedes van a descomprimir. Y ya que los compriman, señores, les va a aparecer el mod y la textura. Ya saben que primero se instala la textura y después el mod, para que no haya errores. Y bueno, como pueden ver, todo está bastante bonito. Aquí como pueden ver, la espada está súper bien trabajada, la textura y todo eso. Vamos a pasar con la siguiente, que cada una tiene pues sus partículas, lo cual está bastante genial. Que parece que tenemos un campo de fuerza, la verdad que está muy pero muy genial. Por aquí tenemos esta creo que no tiene, vamos a ver por acá. Esta sí que tiene, vamos a ver. Como pueden ver, ahí está bastante bonito. Acá está esta, que pues la verdad está bastante genial, y como les digo, pues está muy pero muy padre el tema de este, que tiene sus efectos y todo eso. La verdad que está bastante bien. Por aquí tenemos esta, que la verdad está muy pero muy genial. Por acá tenemos esta, que la verdad está muy épica. Ahí como pueden ver, lo dejamos pulsado y lo que hace es una onda increíble de lo que voy diciendo como tipo aire, y la verdad que está bastante genial. Y bueno, así es, vamos a probarla, vamos a ver qué tanto daño hacen. A ver, vamos a ver, creo que todos matan de una, no sé, la verdad. Vamos a ver esta creo que, a ver, creo que lo que tienes que hacer cuando estás enfrente de un mob, lo que tienes que hacer es darle, le pegas, a ver, what, a ver, esta mata de una, creo. A ver, vamos a ver por acá. Y como les digo, están súper poderosas. Muchas, es que tienen también sus tipos de ataques cada una. Vamos a ver, voy a agregarme un spawn de algún mob. A ver, vamos a ponernos aldeanos. El día de hoy vamos a matar aldeanos. Siempre matamos cerdos, ahora vamos a matar aldeanos. A ver, vamos a pegarle. Y lo que tenemos que hacer es hacer esto. Como pueden ver, hay bastantes cosas que pueden hacer con esto. O sea, está bastante genial. Si le pegan y pulsan el botón que aparece como de una nube, le pegas y aplasta el botón, avienta al aldeano. A ver, yo te salvo. Ay, te murió. Y bueno, como les digo, está bastante genial. Vamos a ver, probar esta. Vamos a aquí. Vamos a pegarle con esta. Y le damos aquí. Y adiós. Creo que también los lanza. A ver, ahí está. Y como les digo, aparte que hace un montón de daño, tiene estas modalidades que te aparecen como un foquito, como una imagen. Como pueden ver, por donde te agachas, ahí está lo que dice una imagen. Ahí pues la toca, le pegas y la tocas y lo saca volando. Y como pueden ver, creo que también funciona sin que le pegues. A ver, vamos a poner por acá este. Y creo que funciona sin que le pegues, porque es como una expansión o algo así. Sí, creo que es como una onda que avienta la espada. Y la verdad que está bastante bien para si te llegan muchos mobs, pues puedes matar a todos de una. Y la verdad que está muy pero muy bien pensado. Y pues nada, simplemente haces esto y los avientas todos para arriba y se mueren. O sea, está bastante genial. Y como les digo, cada espada tiene su que ver. O sea, esta no me aparece el botoncito, pero la verdad que está bastante genial. O sea, está muy pero muy bien. Vamos a ver esta, vamos a poner aquí el aldeano y vamos a pegarle con esta, a ver qué le hace. A ver, creo que esta es un poco patata, pero como les digo, está bastante genial, señores. Se las pueden agregar con el Tuman Item. Ya saben que para agregárselas, simplemente lo que tienen que hacer es meterse aquí en los bloques y justamente, digo, en los de decoración, en los bloques de decoración. Aquí están todas las espadas, se los pueden agregar. Y como les digo, está bastante genial que pues cada una tenga sus cosas. Y la verdad que está muy pero muy bien. Vamos a ver, vamos a probar todas las espadas. Como les digo, ustedes pueden encontrarle mucho más funciones. Yo en este caso, pues como les digo, está muy pero muy bien. Vamos a probar la de fuego, a ver qué tanto daño hace. A ver, vamos a ver. Y como pueden ver, lo avienta. O sea, es que hay las que están muy bien las que están trabajadas están muy pero muy bien trabajadas. Como pueden ver, esta lo que le hace es que como que le hace una onda de aire. Y la verdad, le hace una onda de aire y lo avienta hacia arriba. Ya que está muy pero muy alto, lo deja caer. O sea, está muy pero muy bien trabajadas. Y pues así es, como pueden ver, están muy pero muy genial. La verdad que me han encantado. Incluso pues te sirve bastante. O sea, me encanta.
me encantaría hacer un PvP con un amigo, que la verdad me encantaría hacer un PvP con estas espadas, principalmente porque puedes hacer muchas, pero muchas cosas, e incluso, pues como les digo, puedes pelear con un montón de gente. Incluso si haces un server, si te metes un montón de gente y tú traes una espada de estas, lo que puedes hacer es hacer esto, o sea, haces esto y se mueren. O sea, esto es súper genial, y pues nada, sí, la verdad que pues a mí me ha encantado, espero que a ustedes también les guste. Ya saben que en la descripción del video estará el link de descarga para que se lo quieran descargar, la verdad, un mod bastante genial. Y por así decir, eso sería todo, espero que les haya gustado. Ya saben, apoya el video con un like, no les cuesta nada y me apoya muchísimo. Yo me despido, Android, se me cuidan. Hasta la próxima, nos vemos.